Buen día, amigos pescadores, ¿cómo están? Bueno, mañana hermosa de abril, vamos a intentar abrir la temporada de pesca de pejerreyes acá en zona norte del Río de la Plata, partiendo desde Puerto Norte, frente al Areparque. Muy buen acceso, estacionamiento gratuito, así que vamos a salir a pescar junto al guía Galatea Pesca, una embarcación espectacular. La verdad que es muy cómoda, con baño a bordo, le vamos a estar mostrando todos los detalles. Así que ya nos vamos a la marina y embarcamos junto a Jorge de Galatea Pesca. Buen día, ¿cómo andan? Acá estamos. Firme, la tripulación ya está, ¿eh? ¿Estamos todos? Espectacular. ¿Listo para pescar? ¿Con ganas, por lo menos? Siempre. Vamos. Eso es lo que nos falta. Bueno. Bueno, acá estamos con Jorgito de Galatea Pesca. Jorge, bueno, buen día. Vamos a ver si inauguramos la temporada de pejerrey acá en Zona Norte, ¿no? Exactamente, vamos a ver, hacer el intento y bueno, ojalá tengamos suerte. Estuvieron saliendo los primeros, fines de abril, comienzo. Exacto. De temporada. Exacto. Tenemos un día hermoso. Tenemos viento norte, no es el mejor, pero bueno, con viento norte he hecho... Buenas pescas, sí, también, sí. ¿Para dónde vamos a rumbear? Vamos a ir para el sur, para sudeste vendría a ser el rumbo, cerca de unos barcos hundidos, y vamos a probar ahí. Bueno. Y después veremos. Como siempre, la embarcación un lujo, un tracker hermoso, con baño a bordo, todo espectacular. Un bañito para casos de urgencia, así que... Está todo organizado. Hay que venir a pescar, pues. Exactamente. Dale, por esto vamos a ver qué pasa. Bueno, gracias. ¿Tiene algo, Jorgito? A ver si inauguramos la temporada en la Galatea Pesca.
Es un peje, sí, es peje, sí. Arriba, debut, en la gratea. Debut 2024, vamos. Muy chiquito, pero para empezar. Bravo, Se llegó el catering. A ver. ¿Cómo que no? Arriba, a bordo. En zona norte del Río de la Plata, el guía Jorge de Galatea Pesca te invita a pescar variada en verano y pejerreyes en invierno. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11-6404-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214-194449 o al 2215-086923. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Ahora también cuentan con la embarcación Toby 2. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 1160 43 32 97. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras, con playa de arena privada, pesca, cancha de fútbol, vóley, amplia pileta con solariums. Comunicate con Marisa al 33 29 52 70 52. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza. En la Laguna de Hinojo Grande, Trenquelauquen, pesca junto al guía Francisco Swint. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 11 33 50 9859, Facebook Francisco Swint, Instagram pesca.trenquelauquen. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 2923 57 11 18. En San Blas, Casa de Pesca El Corbinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920 596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orbinero. De Zona Pesca, ¿cómo les va? Bueno, queríamos mostrarles algo que estaba agotado hace un tiempo, una línea de cañas muy buena que volvieron a ingresar ahora hace poquito, de la línea Marine Sport, las cañas Venator, obviamente en su nuevo diseño, en diferentes librajes, diferentes medidas, con una nueva estética, la verdad es muy linda, como la clásica Venator que salió al principio, toda en negro, un grafito muy liviano, IM11, lo último digamos en tecnología, pasahilos aptos para multifilamento, y vino en medidas cortas, ideales para la pesca de tararira, y en medidas largas también para la pesca de dorado con señuelo, la verdad que son cañas en la mano muy livianas, con mango de corcho y goma eva mixto.
un portatel, la verdad que muy práctico, todo con aro metálico, la verdad que está muy buena. Los pasajeros son Fuji y vinieron en 1,73 m, en 1,80 m y en 1,98 m, ya le digo, en diferentes librajes de la pesca de tararira, en 7 libras, en 20 libras, en 25 libras, la verdad que está muy bueno. Es una caña, ya digo, que es muy buscada en el mercado en cuanto a peso y acción de bala, la verdad que está muy buena. Así que bueno, no se la pierdan, entraron pocas unidades. Para aquellos amantes del bike casting, la verdad que es una caña muy linda. Así que como ya saben, tienen otros datos de al pie de la pantalla. Lo que usan, nos escriben por Facebook, por Instagram. Las pueden encontrar también en nuestra página web. Pues no se duerman, vengan por esta cañita, la verdad que están muy buenas y hay poca cantidad. Ah, porque venía con una rama atrás, por eso pesaba tanto. Digo, era un bagre, no, no. Lo que pesaba era la rama, ¿entendés? Bueno. Pero era peje, era la especie que queríamos. La especie que queríamos sacar. Sí, y a poco van queriendo. Va queriendo el tamaño también. Sí, sí. ¡Oh! Lindo, lindo ese. Lindo. Bien, Gabriel. Vamos, la flecha. Bien, Gabriel. Zona norte, acá con Galatea Pesca. Lindo pescadito. Lindo bicho. Los matumitos de plata. Muy bueno, muy bueno. Va creciendo. Ahí está saliendo. Vamos a hacer una forma, agarralo vos. Pescado. Inicio de temporada acá en zona norte con Galatea de Pesca. Así ha sido el pique, ¿no? No, mirá, un patín. Y un patín nomás. Pescó como peje. Me ilusionó, ¿eh? Sí, el costadito. ¿Un año o tres años? Y la época. Sí. Estando a una especie de cuero. Arriba parecía pejerrey. Bueno, Jorgito, algo viene. Bueno, vamos a ver. Como ahí, viene. Medio lejos todavía, picó lejos. Ahí viene, sí, viene la última olla. Algo viene en la última, sí. En el palito pescador. Siento que más pica. Está bravo el plata hoy, ¿eh? Cómo se mueve. Acá está, peje. Hay que pescar al tanto. Sí, peje. Ya lo tenés. Falta menos. Arriba, qué bueno. Arriba los corazones. Mirá qué bueno que está. Lindo, lindo, lindo. Vamos. Va queriendo, ¿eh? Vamos. Mirá. Mirá qué transparente que es. Bien. Bueno, linda flecha. Sí, sí. Arrancando bien, la temporada. Arrancamos bien, sí.
Buen peje, mirá. Bueno, va. Va creciendo. Bien, van apareciendo. Le bajé la brazalada más. Lo pasé más picona. La tenía muy cortita, ¿viste? ¿Dónde picó? Sí. Ya tenés como 50 centímetros. ¿Sí? 40 fácil. Muy bueno, muy bueno. Voy a pescar acá con Galatea, Jorgito. Bueno, que hace lo posible. Muy buen para servicio, que pesquen y la pasen bien. Grande, Jorgito. Bueno. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Gente del pescador, ¿cómo les va? ¿Vieron que nosotros le presenté la otra vez que teníamos mojarra? Bueno, mire, también tenemos lombrices y damos unas porciones nosotros. ¿Ven esto? Es la porción nuestra que damos de lombriz. Miren la lombriz que tenemos acá. Miren qué calidad. ¿Ven lo que es una porción de lombriz? Acá lo tienen, miren. Esa es una porción nuestra. Casi 150 gramos de lombriz para que ustedes puedan ir a pescar como corresponde, a un precio realmente descomunal. No me vengan con tarjeta de crédito, esto lo pagan cash y se dejan de jorobar. Y si quieren, acá tenemos más mojarra, sábalo, tripa de sábalo, corazón, anguila. La anguila la tengo acá, ven, en pequeños daditos cortada. Hay de todo acá en Mariano Pesca para que vayan a pescar. Y próximamente meteremos mojarra viva los días viernes. Los esperamos. No se olviden. Chao.
En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94, www.sandocanpesca.com.ar. J1, el Morrieta J1, estamos haciendo en calibre 5.5, 6.35. El bífese es muy completo, tiene muchas prestaciones, anilla porta correa, piezas de aluminio 70-71, una muy buena madera seleccionada, sale con silenciador, con un moderador, con un cargador rotativo, palanca single lever, con un doble clic de potencia. Se puede regular la potencia de martillo. El cañón es con 12 microestrías, 1 en 20 el paso que estamos haciendo en este momento. Bueno, Walter, un gusto conocerte. Estamos en la fábrica de Squalo, 66 años con el pescador, ¿eh? 66 años ya. Bueno. Bueno, estamos acá mostrando los nuevos Squalo Cazón, que hoy tenemos, es una edición limitada, tenemos en color negro y en azul. El mismo te viene con el bolsito, la caja, que viene con lubricante, certificado de garantía y una gorrita de regalo. Muy bueno, la verdad que completito para el pescador, ¿eh? Completo, un reel de capacidad mediana, digamos. De capacidad mediana, este tendrá 320 metros, de menos 30. Y bueno, se puede usar para variada de río o variada de mar, se puede usar para lo que quieras. Bueno, ideal para la pesca que se nos viene. Para la pesca que se nos viene ahora, seguro. Y bueno, tienes la misma mecánica que el Bacota, es un Bacota, pero con la carcasa más chica. Y bueno, tenés repuestos, de todo. Repuestos, tenés todo. Este viene con pantalla de titanio. Nada, tenés de todo. Tiene un carretel de aluminio, no es como el antiguo Cazón, que los carteles vienen de plástico. En este viene con cartel de aluminio, viene con una precarga de prueba que se prueba con un peso, con fuerza para probar el reel ya acá en la fábrica. Bueno, gracias Walter, muy bueno, gracias. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento, dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 2364-346697 en Instagram y Facebook Cauque Pesca. Vamos, otro peje. Viene el cambio de lugar, Jorge. Muy bien, ¿eh? Buen pescado. Mira, clavadito, ¿eh? Toma. A ver, ponete bien que sacamos la foto. Bueno, ya estamos, Jorgito. Sigue en los piques. Seguimos cosechando. Hoy es 18 de abril. ¿O cuánto es? No, 20. 20, está. Sacando pejerrey en el Río de la Plata. Te parece lindo, ¿eh? Mira qué lindo. Mira qué lindo. Saluda a la cámara. Este picó en brazolada más cortita. O sea que está abajo, está arriba, está por todos lados. Bueno, arriba. Chulo. Bien, che, van saliendo los flechas, los matunguitos. Ah, después. Es. Mirá. Lindo tamaño. Buen tamaño, lindo pescadito. Esta temporada promete estar muy buena. Viene bien, ¿eh? 2024. Sí, sí. Arriba los pejes. Bueno, seguimos. ¿Lo sacamos? Dale. Otro lindo pez, mirá. Otro bueno. Está saliendo lindo este reseche. ¡Upa! ¡Vamos! ¡Upa! ¡Vamos! ¡Espectacular! ¡Qué es eso! Hermoso peje, che. ¡Qué
Inicio de temporada full, ¿eh? Matungo ya. Bueno, ¿seguimos? Seguimos, pero para despertar el vicio. Arrancando lindo la temporada, ¿eh? Sí, señor, va a estar muy buena. Primera boya, ahí está. Ahí viene, chiquito, pero bueno, peje. No tan chiquito, ¿eh? Ahí está. Ahí está, la sola 25. Ahí viene arriba. Arribita, ahí está. Con las cauques, la bolsita de cauque. También la chupetona. Bien la chupetona de cauque. Espectacular. Tiene clavadito, eso lo clavaste, ¿eh? Está bien, muy bien el clavo. La paló. La cerraste, paló. Lindo, son muy transparentes, muy limpitos, muy sanos. Sanos, sí. Peleadores. Hay que venir al río, ¿eh? Hay que venir. Y acá la embarcación 10 puntos, ¿eh? Como siempre. Sí, señor. De 8 metros, una Benavides. 8 metros, saco astillero Benavides, un motor de 115 caballos Mercury, un bañito a bordo. Eso. Eso era lo que quería que me muestres, pero bueno, no sé si puede ahora. Sí. Pero bueno, eso espectacular. Está completamente equipado, así que para que la pasen bien, estén cómodos, que pesquen bien y que se olviden de los problemas diarios. Hay que ver, buenísimo. Bueno, hay que venir al río. ¿Sí, señor? Ahí está el pez. Que la vamos. Mami, viene ahí nomás. Va, bien. O sea que a vos hay que gritar para que me meta cañazo. Arrancó Oscar. A ver. Es el Oscar que quería la gente. Lindo tamaño. Tíralo para acá. Espectacular. Lo que peleó. Vamos al río de la Plata. Vení, Sergio, ponete acá. ¿Dónde está Oscar? No, te arrancó con todo el peje. Vamos. Hacerle así, hacemos una fotito. Otro más, con las cauques, la bollita cauque, está curada. Jorgito, mirá qué pesca hiciste. Dale, dale. De arranque de temporada, ¿eh? Feliz cumpleaños. La rompiste, Jorgito. Arranque de temporada en el Río de la Plata, 2024. Están los matungos, ¿eh? Lindo, lindo bichito. Hay que venir por ello. Sí, señor. Hermosa pesca. Así es. De arranque de temporada, ¿no? Sí. Galatea Pesca, vamos. 20 de abril. Inaugurando. Hemos sacado una linda cantidad y tamaño de pescado. Espectacular. Bueno.
El guía de pesca Juan Rena te invita a pescar pejerreyes en la laguna de Hinojo Grande. Cuenta con 3 embarcaciones totalmente equipadas. Comunicate al teléfono 3462 59 43 59 o visita el Instagram Rena Juan. Hola amigos, bueno, bienvenidos en Tinto Outdoor, como siempre con novedades. Bueno, hoy les vamos a mostrar unos combos que recién ingresaron al local. Combos como para variada, de la marca Surfish, de excelentísima calidad, están buenísimos. Como decíamos, de la marca Surfish, el reel con de 3 rulemanes, ¿sí? Con la manivela plegable, fíjate, con el pliegue metálico. Quebramos ahí y cerramos. Metálico, importante, porque hay algunos que vienen de plástico que se rompe, esto es metálico, así que la duración es eterna prácticamente. La caña de fibra de vidrio y grafito, composición, con pasadilos de óxido de aluminio. Fíjate que la punterita, también obviamente todos pasadilos de óxido de aluminio. Y la punterita pintada de otro color para que se vea cuando la usamos de noche. Realmente, bueno, cañas de 2 tramos de la marca Surfish, como decíamos. En 2 metros 10, 2 metros 40 y 2 metros 70 con el reel también de Surfish de 3 rulemanes, unos combos excelentísimos con una calidad y un precio que no lo van a poder creer. No hay mucha cantidad, así que no se duerman. El reel, bueno, viene cargado con la tanza, ¿sí? El reel de Surfish de 3 rulemanes, la caña, el reel, y a los que llamen de parte del programa le vamos a regalar la funda, ¿sí? Muy importante, le vamos a regalar la funda para la caña, que estos equipos no vienen con funda y se lo vamos a regalar a aquellos que nombren el programa. Así que bueno, nada, como siempre decimos, esperamos su consulta. Nos vemos en la próxima con más novedades. Recuerden, envíos a todo el país. Nos vemos en la próxima. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación Tracker a las mejores zonas de pesca. Alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. En Laguna La Picasa podés realizar una excelente pesca de pejerrey junto al guía Daniel Gasol. Dispone de embarcaciones Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol, Laguna La Picasa, Sur de Santa Fe. Bueno, viernes 22 horas, salida de pesca de Marcelo Cochicó desde Avellaneda, muchos pescadores, vamos en busca de los pejerreyes, 22 horas viernes de Avellaneda a Cochicó. Bueno, 6 de la mañana y llegamos a Cesao Beach, acá en Cochicó, miren qué belleza el lugar, espectacular.
Bueno, al fin se dio el encuentro con Cristian de Cisago Beach. Un gusto, Cristian, estar acá. Andamos, Gaby, acá madrugando tempranito arrancamos. Ahora en excursión con Marcelo, todo bien organizado. Y bueno, la verdad que te felicito por el lugar, me encanta. Bueno, gracias, espero que a todos les haya gustado. Sí, Marcelo ya un amigo de hace años de la casa. Y bueno, acá como siempre, preparando el desayuno, preparando el embarque, ya todo yendo en busca del pejerrey. Y lo vamos a estar esperando a la vuelta, seguramente, para tomar algo, alguna cervecita, algún gin acá. Vamos a esperarlo con cosas ricas. La verdad que el lugar invita a eso, a pasarla bien, a tomar algo, a comer, ese bueno. Buenos platos, ¿no? Sí, cocinamos un poquito, nos defendemos cocinando, así que sí, la idea es esa, poder estar acá 10 metritos del agua, comiendo algo rico, tirando la caña, tomando algo rico y disfrutando lo lindo que nos da, chicos. Sí, ya hay pescadores apostados acá nomás en la bajadita, vamos a ver si pescan algo. Sí, ya se bajaron del micro, clavaron el café con leche con media luna y ya estaban con la caña ahí, no veían ni el agua, pero ya fueron a la pesca. Así que bueno, esos son parte de los atributos que nos da Cisago. Y bueno, vos también haces salida de pesca, tenés tu propia embarcación. Sí, tenemos nuestra propia embarcación, que contamos con el tracker de 6 metros 20, con un motor Yamaha 40, que bueno, trabajamos tanto con guía como alquilamos el tracker directamente. Sí, bueno. Y de paso, está lindo pasarse un partidito de pool. Ahora estamos trayendo un par de cosas más de entretenimiento para el invierno, para los pescadores. Así que... Bueno, se lo recomendamos. Un lugar espectacular. Gracias, Cristian. No, gracias a vos, Gaby, por estar acá. Bueno, acá están los amigos que van a pescar de costa, acá mismo, a metros del restaurante Cisago Beach. Y acá dicen que se pesca muy bien también, para todos aquellos que quieran pescar de costa. Una alternativa más que brinda este hermoso lugar. Vamos, el peje de costa en Cochicó, espectacular. Thank you.
eje de costa. Cochico, acá estamos. A verlo. Ahí va. Espectacular, gracias. Vamos, la primera, pusieron la primera. Vamos al doblete. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunícate al 2923 51 2248 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. En Concordia pesca los grandes surubíes y dorados junto al guía Germán Vázquez. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3454-038120, Facebook Pescando con Germán Vázquez, Instagram Pescando con Germán. Fishing Excursion de Hernán Fiorentini te invita a pescar dorados en Salto, Uruguay, la zona donde están los dorados más grandes del mundo. Servicio all inclusive, salida de pesca, alojamiento, cena, desayuno y vianda. Consulta el celular 3382-447311. En Facebook e Instagram, Hernán Fiorentini. Si te llegás a Laguna de Viamonte, pesquero La Gringa, provincia de Córdoba, Mili Pesca te ofrece alquiler de tracker con o sin guía, cruce a la isla, pesca en balsa, celular de contacto 3537-443899. En Facebook, Mili Pesca, Laguna de Viamonte, pesquero La Gringa, Córdoba. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 1153 36 4334 en Instagram el.arco.iris. R Harinados Premium,
no des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49, Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. En San Blas, Casa de Pesca El Corvinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920 596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orvinero. Bueno, amigos pescadores, acá estamos, final de jornada en Cochicó, Lago Cochicó, excursión de pesca muy bien organizada por Marcelo, acá con los servicios espectaculares de Sisao Beach, restaurant bar que es, está a orilla de la laguna, una vista hermosa, muy buena atención de Cristian con, bueno, bebida, alimento, está muy atento y bueno, tiene toda esta costa que está a pocos metros del restaurante donde se puede intentar esta pesca inicial de pejerreyes. Aquí desde la orilla pudimos dar con varios ejemplares, todavía le falta un poquito que baje la temperatura ya que está activo el dientudo, pero bueno, la idea es que tengan una primer nota de orilla con opciones, buenas opciones de pesca. En cuanto a equipo de pesca, bueno, estuvimos utilizando caña de 4 metros telescópica Lexus, una caña muy liviana que me dio muy buen resultado. Usamos un rim frontal de la firma Flonder, cargado con multifilamento de 0,12 milímetros. Importante esto para lograr distancia, ya que está bajo y hay que tirar lo más lejos posible. Así que bueno, amigos, inicio de temporada en Cochicó, muy bueno, así que una de las lagunas para tener en cuenta en esta temporada, ya que estamos complicados, hay bastante sequía. Y bueno, acá la opción es pescar de costa o embarcado, que ya sabemos, embarcado, la cuota está asegurada. Con esta vista espectacular, Sisao Beach. Recuerdo que acá en Sisao Beach también pueden
contratar embarcación tracker con o sin guía. Es todo desde Cochico. Nos vemos la próxima, amigos. Gracias.